Tuvimos 14 años. Para eso nosotros nos trabajamos en una investigación que desarrollé en Colombia a través de la Fundación Media para la Paz. Yo estoy en la Universidad de Tolima y en la Nación. ¿Hizo el pregrado en la Tolima? No, yo empecé estudiando en la Universidad de Tolima. Yo llegué aquí, empecé estudiando en la Universidad de Tolima hasta cuando se acabó la Facultad de Bellas Artes. Sí. Mm-hmm. Luego me fui para Bogotá, estudié un tiempo en la Nacional y también me aburrí porque primero pues, a ver, les cuento cómo ha sido mi historia en la pintura. Desde muy temprana edad, yo vengo ejercitando siempre me gustó desde muy pequeño, desde que yo recuerdo haber cogido mi primer lápiz. Yo recuerdo nunca haber llevado un lápiz negro, o sea, un lápiz de carbón al colegio. Yo siempre llevaba, en mis útiles llevaba más que todo lápices de color. Entonces todo lo hacía con color, todo. Yo escribía con color. Y ya en segundo primaria ya habíamos el lapicero, el azul rojo, había que llevar los dos lapiceros. Sin embargo, pues mi mamá viajaba mucho y me traía otra clase de lapiceros de todos los colores, habían azules, rojos, amarillos, o sea, había todo tipo de tintas y mis colores eran solo color. Pero a la vez también trabajaba la arcilla. Yo soy de un pueblo donde todo el mundo es. Donde es un pueblo de artesanos y donde todo el tiempo la gente está trabajando con la arcilla. De hecho, desde muy pequeño empecé como a hacer modelados, cosas muy básicas, ¿no? Pero sí como salido muy, muy de lo normal dentro del sistema que nos enseñaban a la arcilla, porque quienes nos enseñaban era gente que poco sabía de esta cuestión. Era una materia que dictaba cualquier profesor, era la materia más fácil que podía haber. Nosotros en Bellas Artes veíamos muchas cosas, o sea, veíamos desde estudio profundo del color, veíamos descriptiva, veíamos perspectiva y todas estas cosas, lo que yo por ejemplo aquí la verdad es que en todas las escuelas de Bellas Artes a nivel nacional es eso, en Colombia, porque yo por ejemplo conozco otras escuelas como en el Perú, Argentina, Chile, Ecuador inclusive, ellos siempre que esto tienen el proceso tradicional de la pintura. Lógico que con la cuestión de cambios que han habido con la cuestión de los nuevos conceptos y valores del arte, ¿no? Entonces, y las nuevas herramientas, porque es que todo cambia a partir de las herramientas. Ya viene la herramienta de los trabajos de computación, tantas tarjetas que trae esta cuestión, tantas posibilidades que ya se convierten en otras herramientas nuevas de trabajo. Para mí, nunca yo he podido con eso, pero para mí, por ejemplo, lo más importante ha sido pintar, esculpir, estar en contacto con el olor de las pinturas, estar en contacto con el color tal como yo lo quiero, más no tal como de pronto si lo provoca un aparato, prácticamente yo un niño todavía, y empecé a ver toda esa cantidad de colores, entonces a mí me llamaban para decorar las discotecas del pueblo. Y cuanto negocio había, mejor dicho, porque en ese entonces sale la pintura fosforescente y después con las luces, esa luz negra, eso se veía, eso era todo un carnaval nocturno muy chévere. Y así yo fui, prácticamente me fui criando en medio de la pintura. Aparte de todo, yo, coincidencialmente Pitalito está en un sitio donde pasaba mucha gente del mundo, porque enseguida estaba San Agustín, que era el parque arqueológico, o es aún el parque arqueológico. En ese entonces era como hoy día ir a Egipto, a ver las pirámides de Egipto y toda esa cosa. Entonces venía mucha gente, mucho artista, en este caso a mirar todo lo que acontecía en San Agustín. De hecho, nosotros teníamos hotel, ¿no? Y entonces ese era el sitio donde yo los retomaba. Entonces eran muchos escultores, muchos pintores de todas las nacionalidades. Muchos se quedaban por mucho tiempo y se quedaban pintando en San Agustín o ahí mismo en Pitalito. Entonces yo los visitaba y con eso pues aprendí infinidad de técnicas que de pronto pues comúnmente no se conocen. Ya con ellos aprendí a trabajar, o sea, me enseñaron prácticamente a pintar al óleo, que no, allá no se conocía la técnica, solamente había uno que lo hacía, que era el señor de la iglesia, que pintaba los santos de la iglesia. Y tan solo únicamente le pintaba la cara, el resto eran vinilos y eso.
como a los 13, 12 años vine a conocer muchas técnicas, entre ellas el óleo, el acrílico, la sanguina, bueno, lo que realmente... Entonces ya para mí eran cosas como muy comunes. Ya viajaba a Bogotá, o quizá alguien que viajara a Bogotá, porque allá viajar a Bogotá era como ir a Nueva York, mejor dicho, era tan difícil, era mucho tiempo de esa cuestión, y además los materiales se conseguían alrededor de la Universidad Nacional, ¿no? Había muchas, pues, porque era de Bellas Artes, por ahí estaba la Escuela de Bellas Artes. Yo encargaba mucho material, de hecho, pues ya a los 14 años manejaba muy bien todos los procesos técnicos. Cuando yo llego a la Escuela de Artes, eso es lo que me hartó. Dicho, yo entro el primer semestre y yo qué hago si... Ah, bueno, y lo otro, pues que yo aprendí a dibujar desde muy temprana edad también. O sea, fue quizá lo primero que manejé, las técnicas secas con el lápiz. Me dediqué fue a eso, a conocer procesos técnicos. De pronto no me interesaba mucho la parte conceptual de la obra, porque no era ni la edad ni me interesaba. Me interesaba mucho más como conocer los materiales, cómo se maneja eso. Eso fue lo primero que aprendí. O sea, yo duré casi toda la vida, desde muy temprana edad, conociendo todos los procesos técnicos. Por ejemplo, duré haciendo lápiz, sanguina, carboncillo, pastel y sanguina durante unos 3, 4 años. Todos los días, desde por la mañana hasta por la noche. O sea, no había necesidad, pues, de trabajar para sostenerme nada, porque vivíamos bien. Luego duré... y lo otro alrededor de eso, pues haciendo rostros, a la vez que cada técnica que iba dibujando iba aprendiendo una cosa distinta. Después, luego tomé óleo, y con el óleo hice mucho paisaje, me fui a paisajear, o sea, tuve toda la experiencia del paisaje, ¿sí? Pasando inclusive por diferentes escuelas, como el impresionismo, el expresionismo, y ya en ese momento llegamos con, ya iba prácticamente conociendo todo el cuento de los sismos y de las escuelas, de las academias y toda esa cosa que se manejan en el mundo. Claro que cuando llego, después de haber pasado por todo ese procedimiento técnico hasta murales y todo eso, que a mí lo que más me gustaba eran los trabajos muy grandes. Por eso era que hacía el tipo de decoraciones en las discotecas, porque eran trabajos gigantescos. O sea, un trabajo gigantesco para mí era hacer un trabajo tan grande en esa pared, que en ese entonces era un gigantismo dentro de la pintura. O sea, todo el mundo iba y admiraba mi trabajo, y ese tipo como hace las vainas tan grandísimas, ¿no? Cuando realmente, pues, escasamente se conocía un cuadro, ¿sí? Entonces, claro, pues siempre me acostumbré como a las cosas extremas, que por ende, pues, por ahí me fui toda la vida. Cuando llego a la Escuela de Artes, pues ya sabía dibujar, ya sabía pintar. La gente que estaba haciendo séptimo, octavo y noveno semestre estaban conociendo técnicas como óleo, como acrílico, como todo eso. Acá a la gente en ese entonces en la universidad no le interesaba tanto, como le digo, la conceptualización, el concepto como tal. Entonces, más bien habían etapas difíciles, como ciertas etapas políticas, donde todo el mundo pintaba y expresaba lo que vivía en el momento, los procesos políticos. Por eso el arte era manejado en ese entonces como un arte comprometido históricamente, o comprometido con el proceso histórico del momento. Como la violencia, como muchos pintaron la violencia. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando y estoy, digo yo, mierda, me estoy acercando al turismo muchas veces. Entonces me retiro porque no es mi corriente, y empiezo a irme por otro lado. Y cuando voy por el otro lado, el arte es sumamente complicado. Cuando uno comprende todas estas cosas, y es la academia precisamente la que lo llena a uno de estos complejos, como quien dice, pila, no se meta por ahí porque se va a parecer a tal cosa, pila, no se meta por ahí porque lo que está haciendo usted, eso ya se hizo. En fin, cosas como esas. Entonces, para eso es importante. Yo muchas veces únicamente planteo el color, juego con el color como cuando un gato juega con un elemento hasta que se cansa, ¿sí? Hasta que ya no da más, ya doy lo máximo en el color, lo que yo más quiero. Donde yo haga una línea contraria a lo que estoy haciendo, seguramente se va a refutar con lo que yo realmente quiero. Entonces es una cuestión, un gusto muy, muy de uno, un gusto muy, 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 muy de la psique de cada persona, ¿no? Donde pronto lo que yo hago a mucha gente le gusta,
como lo que yo hago a otro mundo no le gusta. Sí, ¿eh? Sí. Pero entonces ahí es donde yo debo hacer, no debo hacer caso omiso a nada, es a mí mismo, a lo que mis sentidos, mi sentimiento quiera hacer, porque realmente no hay otro individuo similar a mí que pinte como yo pinto, que piense como yo pienso. Entonces, si soy único en el universo, yo debo ser libre en el universo. Así a usted no le guste, de que para mí esté bien, perfecto. Ese es el problema del arte, ¿sí? El problema del arte es que muchas veces, le voy a contar una cosa con el daño que me ha hecho la academia, por ejemplo. A mí la parte académica en realidad no me la he podido quitar de encima, porque en un momento fui muy gris, donde realmente pues, de pronto sí me están haciendo un favor dándome a comprender que no solamente el amarillo, el azul existía, ¿no? Como el naranja, como esos otros colores que normalmente existían, ¿no? Fuera de eso existen otros. Pero a partir de esos otros, a ver, ¿cuáles son los otros? Es que cuando tomo el negro y el rojo, que es la luz y la sombra, que aún en pintura no se sabe qué es el negro, el blanco sí es luz, y el negro puede ser la materia oscura, lo que realmente nosotros desconocemos. Pero cuando tomamos estos dos elementos y los colocamos frente de pronto al último grado que nos pueden dar los colores que llaman los terciarios, ¿no? Entonces yo tomo estos dos tonos, entonces tomo sobre el blanco, tomo un punto sobre el blanco y en el momento va tomando ciertos grados de color. Si yo le echo un rojo, él empieza a volverse menos rojo, se va volviendo pálido, y se va como hasta unas 200 tonalidades en adelante para sí. ¿Sí? Lo mismo hacia el oscuro. Entonces, para no tener que agotar las tonalidades entre el azul, el amarillo, el verde, entonces tomo esos grises y me dan 250 posibilidades de trabajar los colores. Yo estuve dictando las clases en la Universidad de Colombia. De hecho, incluso les iba a empezar a dar un taller sobre escultura o sobre cómo hacer mural a partir de la escultura, pero ¿cómo le parece que a la gente no le interesaba? No decía, pero es que eso es como muy aburridor, o sea, muy aburridor, pero para uno untarse, pero es que para uno hacer una como tan pesada, coger el bloque y no sé qué, serio, pero definitivamente usted qué quiere. Entonces ellos querían que les proyectara todo esto. ¿Cómo era que se hacía? Sencillamente, únicamente para verlo cómo se hacía, más que para practicarlo. Eso me pareció muy bueno. Y eran gente casi de último semestre de la Universidad de Colima. ¿Cómo funcionó el trabajo este de ahí de la alcaldía? De la plaza del Parque Murillo Toro. Antes de vender la idea, yo hice esa cuestión y les prometí a ellos que les dejaba ver la obra. Entonces, una de ellas estuvo hecha la obra. Yo fui con boceto y no le pararon mucha bola a los bocetos. Unas maquetas pequeñas, no fue posible. Cuando yo dije, no, pero lo voy a hacer. Entonces empecé y lo hice. Y lo voy a ubicar en un sitio tenaz, donde todo el mundo, donde todos los artistas de aquí se dieron garra, porque pues imagínense que mucha gente lleva... Gente que se murió y nunca pudo instalar nada ahí en el parque, murió todo. Gente que lleva 20, 30, 40 años esperando de instalar un cupo ahí y nunca pudieron. ¿Qué hice yo? Llegué yo y hice, pues cogí un viernes a las 6 de la tarde. Entonces pagué una grúa que me lo trajera despacio y me conseguí otra grúa acá a la entrada para que una grúa que me levantara 3 toneladas. Llegué ahí y luego... pagarle un tombo para que se hiciera allá en la esquina de la segunda, para que no me dejara pasar los carros, y le pagué como 200.000 pesos como ellos fueron separados y me enviaron el tráfico. Y en ese momento, cuando yo llegué, ¡pam!, llegó la grúa, vengan de allá con la grúa de ahorita cogió, bajó de la cama baja y el otro lo cogió y lo colocó ahí, y habíamos 4 personas con pernos ahí, y ran ran ran, y había un soldador soldó esa vaina ahí, o sea, enterró esa escultura ahí, ahora sí, y otro tipo llegó y le echó el cemento, y ya todo estaba preparado. Las banderas que habían ahí, que era prohibido quitar las banderas que habían ahí, yo hice otra cosa más allá,
donde están en este momento las banderas. Y la hice y vi, cogí con una cosa esta, un señor llegó, y la siento un momentico y ¡frun! Cuando vinieron a ver, las banderas ya tenían un puesto. Siento lo que hay que cranear, ¿no? Cuando vinieron, bueno, ¿y quién, dónde está el permiso? Y digo, hermano, vaya con el gobernador. Y a las 6:30 de la tarde, aquí el gobernador van a encontrar esa hora. O si no, vayan donde el alcalde. ¿Y cuál alcalde? Cuando vinieron a ver, me dice, ¿qué fue puta? ¿Quién va a quitar eso? La grúa inmediatamente yo le pagué y desapareció. Claro. Y todo desapareció. Yo fui el único que me quedé con la estructura ahí. Que limpiándole y que todo, y al otro día pues... Al otro día. Entonces ya ahí siempre leí a la alcaldía, pues sí. Y a la Cámara de Comercio me encontraron en esta hora. Ya está instalada. Es un golazo. Y entonces, ¿y quién eran los que estaban bien reputos? Los artistas. ¿Cómo? Este man llegó y se nos parqueó con la obra, nos montó la obra y nosotros quedamos viendo un chispero. Ahora, ¿cómo van a hacer? Empezaron a darme garrote por radio, prensa, televisión. Ya que ya tienen el ojo afuera, ya que caramba, y sí. Y realmente a la gente le gustó, pues, la obra, como tal. Es algo que me lo representaba. Y hoy día es un ícono que de pronto por la cuestión del odio de los artistas y toda esa vaina, entonces le hacen mala mofa, pero bueno, ya pasó ese momento. Y nótese que si usted pasa por ahí a toda hora, ese es el ícono de la ciudad. Uh-huh. ¿Cómo? Ah, mire, esa es la guitarra que está en la B, es una guitarra rara, que al fin y al cabo eso no es ni guitarra. Eso no es una bandola, eso no es nada parecido, no, por alguna forma de decir. ¿Cómo? Bandola. O algo así. Sí, a mí me dijeron que ese era un homenaje. Yo le dije que ese era un homenaje a la bandola del alcalde.